En esta situación de pandemia, nos las hemos visto feas. Se nos dificultó a partir del anuncio del brote de la pandemia. Mi esposo no pudo asistir a la cita para la solicitud de la cédula. Entonces ya eso por ahí repercute en otros temas, principalmente laboral. Vivo es del día a día trabajando de informal en la calle, vendiendo mis cositas. Y ya tengo meses desde que empezó la cuarentena, no tengo absolutamente nada de eso. Lo que yo más quisiera es que mis hijos no tuvieran que estar en la calle, no pasar un trabajo. Y si uno tuviera hijos, tal vez uno aguantaría, pero con hijos no. O sea, es fuerte, ¿verdad? Estar así. Muchos venezolanos nos han cerrado las puertas, de verdad. Es muy bueno que nos estén atendiendo, porque sin este centro de atención, muchas personas no estuvieran atendidas. Esta pandemia nos hizo darnos cuenta de que todos somos vulnerables y que estamos en la misma barca. Cuál ser humano llega a ti es porque realmente le está necesitando de tu atendimiento, está necesitando de tu ayuda. Durante el proceso de cuarentena hemos visto que ha generado ansiedad, estrés en la población. Es por eso que vamos desarrollando esas actividades. ¿Y qué más satisfactorio que tú puedas ayudar a esa persona? Nosso trabalho é essencial, já que a gente trabalha com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gran honor para mí participar junto con mi colega José Samaniego Agnur y nuestro representante especial conjunto, el señor Eduardo Stein, en esta inauguración y lanzamiento del Plan Regional de Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, ARMAPI 2021. Antes de iniciar con el segmento de apertura y las intervenciones de alto nivel, quisiéramos hacer un reconocimiento especial a todos los equipos de trabajo, aquellos quienes han desarrollado un magnífico esfuerzo entre los 158 socios de la plataforma en los 17 países de acogida. La agenda de hoy refleja una gran diversidad de actores, actores de la sociedad civil, del sistema de las Naciones Unidas, de los gobiernos receptores, de los países donantes y de las instituciones financieras internacionales. Hemos escuchado también y hemos visto en el video, y está previsto en un segmento siguiente, los testimonios de refugiados inmigrantes. Este año hemos pasado por la tragedia de la pandemia que ha agravado las condiciones de refugiados inmigrantes de Venezuela, además de afectar a nivel global, regional y nacional a todas las poblaciones. En este particular, la resiliencia y la capacidad de adaptación rápida tienen una particularidad importante como cualidades claves para superar todos estos obstáculos. El trabajo de la plataforma de coordinación interagencial durante el 2020, acompañando a los países receptores, ha sido un claro ejemplo de que la unidad de objetivos y la articulación eficaz pueden hacer una gran diferencia en la vida de millones de personas. A la luz de las incertidumbres que nos plantea el año entrante, con dinámica de movilidad posiblemente cambiantes y con previsible aumento de los flujos mixtos de venezolanos hacia países de la región, la planificación del RMRP requirió
un gran esfuerzo de escenarios de coordinación y, por supuesto, de planificación. El plan presenta el detalle pormenorizado por país, por organización participante y necesidades. Es una hoja de ruta robusta para avanzar en la protección, asistencia e integración de los refugiados inmigrantes de Venezuela en Latinoamérica y el Caribe. Dicho esto, es un orgullo presentar a los participantes que hablarán inicialmente, el director general de la OIM, el señor Antonio Vitorino, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el señor Filippo Grandi, así como las ministras de Relaciones Exteriores de Perú, Elizabeth Astete, de Colombia, señora Claudia Brum, y la ministra de Cooperación Internacional del Canadá, la señora Karina Gould. Señor Vitorino, señor director general, tiene la palabra. Quisiera comenzar saludando y agradeciendo a las ministras Claudia Blum, Karina Gould y Elizabeth Astet y a mi colega, el alto comisionado Filippo Grandi, con quien tengo el agrado de compartir este panel inaugural y así también a todos los presentes. Es un honor dirigirme a ustedes en ocasión del Día Mundial de los Derechos Humanos, en un año que ha presentado desafíos inesperados para toda la humanidad. En este escenario adverso, la plataforma ha demostrado una vez más ser un mecanismo innovador de coordinación y articulación de la respuesta humanitaria en la gestión. También quisiera reconocer con agradecimientos el rol de nuestro representante especial conjunto, el doctor Eduardo Stein, para promover el diálogo y el consenso al más alto nivel. Nuestras proyecciones para el RMRP 2021 indican una población objetivo de 3,3 millones de migrantes y refugiados y necesidades financieras de 1.440 millones de dólares. Se prevé, de hecho, un crecimiento del número total de migrantes y refugiados venezolanos, más irregularidad y una mayor vulnerabilidad de la población venezolana que deja su país. Con especial afectación, lo sabemos por experiencia, de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes. En 2021 continuarán siendo estratégicos los esfuerzos de regularización, protección, asistencia humanitaria e integración de refugiados y migrantes venezolanos en los países de acogida. Con la irrupción de la COVID-19, miles de migrantes y refugiados han perdido sus fuentes de ingreso, han sido desalojados y se han visto expuestos a una situación de calle. En los países receptores se hacen importantes esfuerzos para integrar a inmigrantes y refugiados de Venezuela, como en Colombia, que tiene una estrategia de generación de ingresos que apoyamos y que incluye implementación de proyectos productivos sostenibles, formación laboral de migrantes y refugiados y promoción de expresiones culturales y deportivas en comunidades de acogida. O en Brasil, el Servicio Nacional de Entrenamiento Industrial, en alianza con la OIM, inició un programa para ofrecer formación y certificación profesional a venezolanos que les brinda mayores posibilidades de acceder a un empleo. Y todos sabemos que el empleo es una cuestión fundamental. Para apoyar una efectiva integración, los socios de la plataforma trabajan complementando los esfuerzos de los gobiernos nacionales
y también apoyando a los gobiernos locales que tienen contacto territorial directo con los refugiados e inmigrantes. Y es necesario, por eso, que las comunidades de acogida sean consideradas en los planes de integración económica y social. El rol de las instituciones financieras internacionales es clave para apoyar la generación de condiciones de desarrollo en comunidades receptoras, particularmente en las zonas de frontera. Para que la integración de los flujos mixtos de venezolanos sea sostenible, se requiere también una activa participación del sector privado, así como es también importante tomar en cuenta a las organizaciones de la diáspora venezolana como agentes decisivos para una mejor integración laboral, social y cultural, y así contribuyendo para la cohesión social. Se requiere igualmente de avances en la revalidación de los títulos profesionales y en la certificación de las competencias de los migrantes y refugiados venezolanos. Los ejemplos de los países que han permitido a médicos y personal de salud de Venezuela sumarse al combate contra la COVID-19 son un ejemplo de importancia de integrarlos en la respuesta a esta emergencia. Excelencias, caros colegas, además de destacar la estrategia regional de integración socioeconómica del proceso de Quito, deseo también reiterar nuestras felicitaciones por el establecimiento del grupo de amigos del proceso de Quito. Agradezco particularmente el liderazgo de Canadá en el seguimiento de los resultados de la reciente conferencia de donantes y como organizador de la próxima conferencia de donantes en el año 2021. El próximo año, lo creo, será decisivo para dejar atrás las consecuencias adversas de la COVID-19, por lo que hago un llamado a incluir a migrantes y refugiados en los planes de vacunación que llevan a cabo los estados. En este sentido, quiero mencionar que la OIM firmó recientemente con la Alianza Mundial para las Vacunas, el GAVI, un memorando de entendimiento para precisamente promover el acceso de los migrantes y refugiados a la vacunación. Quisiera finalizar solicitando a la comunidad internacional el apoyo al RMP 2021 a través de su financiamiento y así seguir acompañando a los gobiernos de la región en sus esfuerzos de generosidad, de protección y de inclusión de los refugiados inmigrantes venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general, señor alto comisionado para los refugiados, señor Filippo Grandi, tiene la palabra. Muchas gracias, Diego, y buenos días a todas y todos de Ginebra, y especialmente a las ministras de Perú, de Colombia y de Canadá, a mi amigo y colega Antonio Vitorino, a Eduardo Stein, a José Samaniego y a todos. Se dice a menudo que el coronavirus no discrimina, pero la realidad es que la pandemia sí discrimina. Poblaciones de escasos recursos y minorías étnicas han sido afectadas de manera desproporcionada. Y a nivel mundial, a América Latina y el Caribe, con menos del 10% de la población del planeta, representa un tercio de todas las muertes relacionadas con la COVID-19. Para los 4.6 millones de refugiados inmigrantes de Venezuela,
que se encuentran entre las personas más vulnerables de la región, la pandemia constituye una amenaza adicional. El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela de 2021 que estamos presentando hoy responde a las necesidades de refugiados, migrantes y comunidades de acogida, las cuales incluyen obviamente la salud física, emocional y el bienestar psicológico impactados directamente por el coronavirus, pero también la protección y la asistencia humanitaria, así como la integración social y económica. Es importante destacar que más de 3.4 millones de venezolanos y venezolanas han obtenido protección como refugiados, son solicitantes de asilo o se han beneficiado de algún tipo de permiso de residencia en la región. Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y otros países han reforzado y facilitado el acceso al asilo, flexibilizado algunos requerimientos, extendido la validez de documentos. El incremento de la irregularidad que afecta más de un tercio de los refugiados inmigrantes como resultado de cierres de fronteras debido a la pandemia, restricciones de movimiento, así como visas o permisos. As well as restrictions to visas. Las medidas restrictivas han tenido un impacto significativo en el alza de la violencia de género. Por ejemplo, nuestros socios en Colombia, apoyando a mujeres venezolanas víctimas de la violencia de género en Cúcuta, tratan ahora cerca de 100 casos al día, frente a unos 15 casos diarios antes que comenzara la pandemia. Mayerlin Vergara Pérez, ganadora del premio Nansen para los refugiados de este año para su trabajo en sanar a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de la violencia y la explotación sexual en la Guajira colombiana, nos ha señalado que están observando un incremento significativo de este fenómeno dado a la pandemia. Alrededor de la mitad de las personas a las que Maye atiende son refugiadas y migrantes de Venezuela. En este sentido, los espacios de apoyo, las redes de la iglesia y los socios de la sociedad civil de la Plataforma Interagencial de Coordinación son una herramienta de protección crucial, acompañado a las personas en situaciones críticas, ofreciendo acompañamiento, orientación, acceso a información actualizada, servicios y asistencia humanitaria. La situación del COVID-19 también viene amenazando a la educación. Hemos visto que niños y particularmente niñas no pueden retomar los estudios porque sus escuelas están cerradas, porque sus familias ya no tienen los medios económicos de asumir este gasto o porque necesitan trabajar para ayudar en casa. Por esta razón, necesitamos seguir apoyando la inclusión de niñas y niños refugiados y migrantes en las escuelas y especialmente en áreas rurales. En 2021, América Latina y el Caribe se enfrentarán a un reto inmenso. Hoy más que nunca, debemos extender una mano solidaria y apoyar a los estados y a las comunidades de acogida en los desafíos que se multiplican a causa del impacto devastador de la pandemia, entre otros. El plan de respuesta para este año próximo es un paso importante
hacia una mayor coordinación de las intervenciones en respaldo a las necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela. El ACNUR, junto a la OIM, hace un llamado a todos los donantes y la cooperación internacional, pero también a las instituciones financieras internacionales y a international financial institutions. Together, in order to provide a response of protection and to provide solutions. Today, we are facing different pandemics. Por el COVID-19, which is sanitary due to COVID-19. Y una pandemia de pobreza por los efectos de las medidas restrictivas, y otra por la situación humanitaria que sigue deteriorándose en la región. Todas pandemias demuestran que dependemos los unos de los otros y que para salir adelante necesitamos contar con los esfuerzos de todos. We need all of your support. Thank you very much. Muchas gracias, señor Alto Comisionado Grandi. Como habíamos mencionado, esperamos ver video con la intervención de la señora Ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Elizabeth Astete Rodríguez. Estimados amigos, hoy es un día especial para el Perú. Hoy lanzamos el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2021. Que será ejecutado por las agencias de las Naciones Unidas en el Perú, en estrecha coordinación con diferentes entidades públicas y de la sociedad civil. Dicha iniciativa tiene el importante objetivo de atender a los migrantes en nuestro país, quienes han dejado sus lugares de origen y su cultura, y en muchos casos también sus familiares y sus amigos, poniendo sus esperanzas en la búsqueda de un futuro mejor y de seguridad para sus seres queridos. El Perú es un país que acoge a los migrantes y muestra inobjetable de ello es nuestra historia y nuestra diversidad cultural, en la que se hacen visibles diversas manifestaciones y expresiones de diversa índole, las mismas que con los años hemos adoptado y hecho nuestras. Me permito destacar que en la actualidad hay un poco más de 1 millón de migrantes venezolanos en nuestro país, de los cuales aproximadamente 500,000 son solicitantes de refugio, convirtiéndonos así en el principal país en el mundo que acoge a solicitantes venezolanos de refugio. Desde su llegada a nuestro país, hemos tratado de brindar la atención que estas personas requieren. En tal sentido, se han implementado una serie de dispositivos legales como el permiso temporal de permanencia, y el carnet de permiso temporal de permanencia, con el objetivo de apoyar la regularización migratoria. Debido a la pandemia, nos encontramos en una coyuntura compleja, tanto económica como social, que ha significado importantes cambios en nuestro diario vivir. A pesar de ello, nuestro país se ha preocupado por mantener la atención médica en casos de COVID-19, no solo a los ciudadanos peruanos, sino a los extranjeros en general. En este importante esfuerzo por brindar atención a los migrantes, contamos con el valioso apoyo de Naciones Unidas y de sus agencias, que de manera coordinada vienen apoyando la labor de atender a esta población vulnerable. Por ello, es especialmente significativo que se efectúe el lanzamiento del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2021. Que es un instrumento que consolida la estrategia y las prioridades de todas las organizaciones que participan en el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes, para juntos dar respuesta de manera eficiente y efectiva a las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos. Dicho plan redundará, sin lugar a dudas, positivamente en los esfuerzos del país y en el espíritu de colaboración de los donantes, organizaciones nacionales e internacionales y gobierno. El mismo permitirá trabajar conjuntamente y de manera complementaria en temas prioritarios como la protección, integración y atención de las necesidades básicas de los migrantes,
asegurando una respuesta de emergencia para todos los que no pueden acceder a los servicios o recursos básicos y que no cuentan con una red de apoyo. Cabe señalar que en el marco del plan también se incluye una mirada a futuro para incluir soluciones a medio y largo plazo, a fin de asegurar la integración exitosa de los migrantes a nuestra sociedad. Estimados amigos de las Naciones Unidas y de sus agencias, a la par de agradecer sus importantes esfuerzos en nuestro país y reiterar el compromiso del gobierno peruano por atender de manera eficiente y ordenada las necesidades de miles de migrantes, les deseamos el mayor de los éxitos en la implementación del presente plan. Señor Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos en la región. Señor José Samaniego, director de la oficina de ACNUR para las Américas. Señor Diego Beltrán, enviado especial del director general de la OIM para la respuesta regional a la situación de Venezuela. Respetados ministros y viceministros, señoras y señores representantes de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. Tengo el honor de dirigirme a ustedes con ocasión del lanzamiento del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2021. Para Colombia, la atención a los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela requiere un enfoque regional y multilateral, y el documento que se presenta hoy está en línea con esta visión. Agradecemos a las agencias de las Naciones Unidas, al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y a las organizaciones no gubernamentales por su apoyo en los países de acogida y por la renovación de su compromiso reflejada en el nuevo plan regional. Señoras y señores, el éxodo venezolano es el segundo movimiento migratorio más grande del mundo. A diciembre de 2020, más de 5,4 millones de venezolanos se han visto forzados a abandonar su país por la crisis multidimensional que les niega oportunidades de vida y el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Para los países y comunidades de acogida, el fenómeno plantea necesidades de atención humanitaria y de inclusión socioeconómica que exceden las capacidades nacionales. Por esto, la cooperación internacional cobra significado especial. La dimensión de esta situación se ha visto agravada por el COVID-19, que impone mayores retos a las poblaciones vulnerables a nivel mundial, entre ellas los refugiados y los migrantes. En este complejo contexto, Colombia ha incluido estas personas en nuestras políticas nacionales de respuesta ante la pandemia. Asimismo, la comunidad internacional ha realizado esfuerzos para adaptar su apoyo a los nuevos retos. Como ejemplo de lo anterior, la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial revisó el actual Plan de Respuesta 2020 con el propósito de ajustarlo a las realidades emergentes. Para atender adecuadamente el fenómeno migratorio, es importante que los estados y la comunidad internacional continuemos trabajando con una visión integral. Esta incluye la asistencia humanitaria en áreas de salud, seguridad alimentaria, educación, alojamiento, agua, saneamiento y protección de los niños. Sin embargo, exige al mismo tiempo
implementar mecanismos de inserción económica y social para garantizar la estabilidad de estas familias en el mediano plazo. Se debe fortalecer la regularización migratoria, la formación para el trabajo, la convalidación de títulos, el apoyo a emprendimientos y la inclusión laboral y financiera para los migrantes, a partir de una hoja de ruta clara que reúna esfuerzos públicos y privados, nacionales e internacionales, podremos transformar la migración en un factor de desarrollo en nuestras sociedades. Los desafíos son enormes y es necesario llamar la atención sobre la insuficiencia financiera a los planes regionales de respuesta. Hasta el 1 de diciembre, el plan de 2020 recibió cerca de 630 millones de dólares. Esto es, solo el 45% del monto total requerido. Desde la perspectiva de la cooperación internacional, la crisis migratoria venezolana sigue siendo la más desfinanciada del mundo. Colombia recibe el mayor número de migrantes venezolanos en la región. El gobierno nacional, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, mantendrá su compromiso inquebrantable y su política de solidaridad para acoger a los más de 1,8 millones de migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. Seguiremos actuando con sentido de fraternidad para garantizar la atención humanitaria y promover su integración socioeconómica, incluso en el marco de las estrategias de reactivación económica ante la pandemia. Esperamos seguir contando con el valioso apoyo de ACNUR y de la OIM, que han liderado la construcción del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela 2021, así como de las demás agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales y países donantes. El objetivo es continuar fortaleciendo nuestras capacidades para acoger debidamente los flujos migratorios provenientes de Venezuela. Tengo la convicción que entre todos lograremos integrar efectivamente a estas poblaciones en todas las esferas de nuestra sociedad. Es perentorio seguir trabajando por la recuperación digna de sus proyectos de vida y de cumplir con los objetivos compartidos de no dejar a nadie atrás. Estimados colegas, distinguidos invitados, reciban un cordial saludo desde Canadá. Quisiera agradecer al ACNUR y la OIM por sus importantes esfuerzos para desarrollar este plan de respuesta regional para las y los refugiados y migrantes venezolanos durante este periodo de múltiples retos. En este día conmemorativo de los derechos humanos internacionales, tengo el honor de participar en este foro para abordar uno de los desafíos más importantes que enfrenta nuestro hemisferio, que está teniendo un impacto directo en los derechos humanos de millones de personas en la región. También me gustaría encomendar a los países receptores de la región que, a pesar de los numerosos desafíos, incluido el impacto de COVID-19, siguen recibiendo venezolanos que huyan de su país. No debemos perder de vista que las acciones antidemocráticas del régimen de Maduro, incluidas las violaciones de derechos humanos y las elecciones fraudulentas de esta semana, continúan agravando las condiciones que obligan a los venezolanos a huir. Las necesidades de millones de venezolanos
tanto dentro del país como en la región, continúan creciendo y se ven agravadas por la pandemia. Garantizar la protección de las y los migrantes y refugiados venezolanos es fundamental, lo que incluirá garantizar que los migrantes y refugiados venezolanos reciban las vacunas COVID-19. Se enfrentan a dificultades particulares, incluido el reclutamiento forzado a grupos armados, la violencia y la trata. Las mujeres y las niñas se enfrentan a vulnerabilidades adicionales, incluyendo la violencia de género y falta de acceso a servicios sexual y reproductiva. Debido a la pandemia, los migrantes y refugiados venezolanos se enfrentan a la pérdida de ingresos, la falta de acceso a servicios básicos y a un aumento de xenofobia. Tampoco debemos olvidar las comunidades de acogida, que suelen tener sus propios desafíos existentes al mismo tiempo que reciben flujos migratorios. Es fundamental garantizar que se satisfagan las necesidades inmediatas de los migrantes y refugiados y las comunidades de acogida, al tiempo que se buscan soluciones sostenibles a largo plazo. A pesar de los desafíos, los migrantes y refugiados aportan habilidades, conocimientos, innovación y redes a sus países de acogida. La comunidad internacional tiene un papel importante de responder a esta crisis, incluido buscar oportunidades para iniciativas de desarrollo a más largo plazo. En mayo de este año, la comunidad internacional mostró su solidaridad mediante compromisos de más de 2,7 mil millones de dólares americanos en préstamos y subvenciones. Sin embargo, se necesita más para implementar el plan de respuesta para refugiados y migrantes. Con este fin, Canadá acogerá la próxima conferencia para migrantes y refugiados venezolanos en 2021. En anticipación y en colaboración con socios clave, Canadá está emprendiendo acciones para mejorar la visibilidad internacional de la crisis, ayudar a garantizar que se cumplan los compromisos existentes, buscar oportunidades de apoyo adicional y facilitar el diálogo entre actores, incluidos los no tradicionales como el sector privado. Para lograr estos objetivos, a través del Grupo de Amigos del Proceso de Quito, Canadá se está coordinando con otros donantes y se coordina al nivel de altos funcionarios para apoyar las respuestas regionales. Los países receptores han identificado prioridades tales como la integración socioeconómica y asegurar que los migrantes y refugiados venezolanos reciban la vacuna COVID-19. Juntos, podemos garantizar que los venezolanos puedan vivir con dignidad y contribuir a sus comunidades de acogida hasta que puedan regresar a su país. También apoyamos los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela y brindar un futuro mejor para todos los venezolanos. Gracias. Me gustaría agradecer a todos los participantes. Ahora me gustaría darle la palabra al director regional, José Samaniego. Muchas gracias, Diego. Me gustaría extender un agradecimiento al alto comisionado, las autoridades de todos los países receptores, los representantes de la cooperación internacional, los socios de la plataforma y nuestros amigos Eduardo y Diego. Antes de comenzar con la presentación del plan para 2021, creo que es un momento para hablar de los protagonistas de este plan regional, y con esto me refiero a los millones de venezolanos que han tenido que dejar su país en años recientes. Es un honor presentar tres testimonios de venezolanos que han tenido que salir de su país, testimonios de estos ciudadanos, son solo una muestra del apoyo que necesitan. Y como todos sabemos, los refugiados y migrantes han tenido que enfrentar muchos retos y muchas adversidades, incluyendo
una emergencia global de salud sin precedente que ha tenido afectado todos los aspectos de nuestras vidas y también afectando a las poblaciones más vulnerables. Para darles un contexto, me gustaría hablarles de algunos indicadores. En el aspecto laboral, más del 70% de la población venezolana trabaja en el sector informal. 4 de cada 5 han perdido sus fuentes de ingreso. En el nivel educativo, este año entre 40 y 50% de los niños y niñas están fuera del sistema educativo. Y por no pagar el arriendo o poder pagarlo y sin poder recibir apoyo, también ha habido un incremento en la inseguridad alimenticia y también un incremento dramático en los desalojos. Como resultado de esto, más de 120.000 han tenido que volver a su país en condiciones adversas. Aunque esto es un porcentaje bajo de la población completa, muestra las condiciones extremas que estas familias enfrentan. Y como pudimos observar la semana pasada con Diego en una visita a la frontera, esta tendencia está en reversa en términos de protección, cerrando las fronteras dadas las condiciones de la pandemia. Hemos visto un incremento de movimientos irregulares en la región, generando riesgos a la protección, como por ejemplo la violencia de género y la explotación sexual. Pero también de estos testimonios vamos a ver el coraje y las capacidades de estos ciudadanos resilientes que todos los días, sin embargo, de estos problemas, trabajan en la pandemia. Hemos visto también historias muy lindas de venezolanos y venezolanas que se han unido en la batalla contra la pandemia del COVID-19 y con ellos y con muchos otros simplemente quieren tener una oportunidad de contribuir en las comunidades que los han recibido. Como Ángel menciona en uno de sus testimonios, sus aspiraciones son de salir adelante con su familia y, como dice la expresión venezolana, tomar cualquier ventaja posible de todas las oportunidades que se presentan. El plan regional del día de hoy es clave para responder a estas necesidades urgentes. Los migrantes en América Latina y en el Caribe. Nuestro compromiso es que en el 2021 vamos a seguir trabajando. 158 organizaciones juntas para responder a la situación de muchos refugiados venezolanos, también apoyando las comunidades que los albergan. ¿Qué mejor manera de hacerlo que en el Día de los Derechos Humanos y ver las caras y los testimonios de estos venezolanos? Y con esto me gustaría que escuchen estos testimonios de Ángel, María Esther, María y su esposo Jackson. Muchas gracias. Llegué en noviembre de 2018, o sea que llevo más de un año. Y en ese año yo he ido al colegio y me han recibido muy bien. Duré 5 días llegando hasta acá, de Venezuela hasta acá. Viajé 5 días en autobús. Y cuando llegué al colegio, bueno, me recibieron muy bien. Yo entré al colegio normal. O sea, yo fui sin uniforme. Yo fui solo con ropa normal. Porque no tenía dinero para comprar el uniforme. Y ya varios días después mi mamá pudo reunir y me compré el uniforme. Ya como 1 o 2 semanas. De eso, yo no tenía zapatos. Y me llamaron para el rectorado, creo. Y me dijeron que porque no tenía zapatos. Le dije que no tenía dinero para comprar. Yo tenía zapatos deportivos. Cuando volví al salón, al curso, mis compañeros se dieron cuenta. Y entre todos me dieron lo que pudieron. Se los agradezco mucho. Y
Y mi mamá completó con lo que podía y me tenía ganas de llorar porque nunca nadie había hecho eso por mí. Y además ahorita también tengo ganas de llorar porque yo lo recuerdo con cariño. Mi sueño siempre ha sido jugar fútbol, o sea, como que sea mi profesión, porque me gusta mucho y me encanta también el deporte. Y tal vez sí me gradúo aquí en Ecuador, y si se mejora Venezuela, ojalá pueda ir para allá a visitar. Llegué a Colombia hace un año con mis dos niños, mi esposo, pasamos por trocha. No fue fácil emigrar, emigramos porque la situación de nuestro país estaba muy mal, la economía, la salud, la educación, todo estaba muy malo, 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 y decidimos emigrar por eso. Llegamos aquí a un pagadiario, hace ya un año vivíamos en un pagadiario, y bueno, ahí empezó todo de la pandemia, nos quedamos sin empleo. Pasamos muchas necesidades, no teníamos nada, y vivíamos muy mal. La cuarentena nos agarró muy fuerte y no podíamos hacer nada, no teníamos ayuda de nadie. Estamos aquí solo en esta ciudad, no conocemos a nadie, y llegamos aquí para darle una calidad de vida a nuestros hijos, ayudar a nuestra familia, salir adelante. Y bueno, aquí estamos. Le doy gracias a una fundación que nos ayudó a salir del pagadiario. Hace ya 2 meses estamos viviendo en un apartamentico mejor que el pagadiario. Ahí estamos mejor y gracias a ellos, bueno, nos ayudaron a salir de allí, de esa residencia donde estamos, del pagadiario. Jackson, mi nombre es María, tenemos 2 hermosas hijas de 2 y 4 años. Llegamos a Perú hace 1 año y 2 meses aproximadamente. La primera vez que llegamos no contábamos con documentos para entrar regularmente al país, así que tuvimos una estancia en el CEBA de Perú. Fue una experiencia un poco difícil, pero fácil de digerir. Gracias a diferentes organizaciones que estaban allí, nos ayudaban a que cada día fuera pasando más rápido. Logramos entrar regularmente al país y recibimos una ayuda durante 3 meses de una organización que nos ayudó a salir adelante. Logramos comprar las cosas para poder estar aquí, estar bien. Yo empecé a trabajar en una heladería, era un espacio público donde entraba mucha gente, así que al momento en que dictaron la cuarentena me quedé sin empleo, ya que fue lo primero en cerrar. Jackson también tenía 1 semana sin trabajar cuidando a las niñas, ya que estaban enfermas, así que los dos quedamos a la deriva total. Tuvimos cantidad de trabajo, sobre todo Jackson, desde vender ropa, zapatos, comida, cartera, hasta que por fin logramos hacer una pequeña inversión con un poquito que teníamos, y poco a poco fue creciendo y gracias a Dios hoy tenemos nuestro propio pequeño negocio, por así decirlo. Aunque sabemos que nada va a ser igual, esperamos que la situación mejore. Queremos que nuestras hijas empiecen a estudiar, ya que una de las principales razones por las que nos vinimos fue para buscar el bienestar de ellas, que tengan una buena educación, una buena salud. Y el COVID fue algo que complicó un poco eso, pero esperamos que todo cambie, poder emprender y salir adelante. Quisiera sumarme a los agradecimientos y felicitaciones a todos los actores involucrados en la planificación y elaboración del Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes 2021. Y saludar especialmente al director general, al alto comisionado y a las 3 señoras ministras que tuvieron la generosidad de acompañarnos en esta transmisión virtual. En efecto, ha habido varias menciones, pero quisiera volver a destacarlo, la impresionante labor de coordinación y cooperación que han demostrado una vez más los 158 socios
que conforman las 8 plataformas nacionales y subregionales en 17 países de acogida y la plataforma regional. Los testimonios que escuchamos hoy dieron una muestra elocuente de la magnitud de esta crisis de desplazamiento que continúa en aumento. La COVID-19 exacerbó, en efecto, las enormes desigualdades ya existentes en el subcontinente. Los refugiados inmigrantes han sido y son uno de los grupos más afectados por la pandemia y las múltiples dimensiones de su impacto. Nuestro Plan 2020 ha sabido responder con una formidable versatilidad a repentinas y profundizadas necesidades. Pero también hemos sido testigos de la gran capacidad de adaptación de los países para aumentar la capacidad de recepción e inclusión en respuestas nacionales y ofrecer alivio a la situación desesperada en la que encontraron millones de refugiados y migrantes. Como fuera mencionado, tantos por los distinguidos oradores que me precedieron, como por los testimonios de los protagonistas. El director general, el alto comisionado y las señoras ministras destacaron la creciente irregularidad y el consecuente incremento de los riesgos de salud y protección, así como el impacto de la COVID-19, que provocó desempleo masivo, pérdida de viviendas, falta de acceso a la atención de salud y alimentos, a educación, a servicios básicos de agua, saneamiento, higiene y la regularización y documentación, que son las principales preocupaciones de refugiados y migrantes venezolanos y una prioridad dentro del RMRP 2021. Asimismo, las campañas contra la xenofobia y la estigmatización de refugiados y migrantes, así como los renovados esfuerzos de integración socioeconómica en las comunidades y países de acogida, serán también centrales en este plan de respuesta. En el último trimestre de 2020 ha comenzado una apertura paulatina de las economías y se han levantado progresivamente las medidas para mitigar el contagio del virus. Esto ha dado lugar a un renovado flujo de refugiados y migrantes que están saliendo de Venezuela. Para 2021 se prevé una apertura gradual de fronteras que permita que los flujos regulares de entrada de venezolanas y venezolanos a otros países se incrementen y que para finales del año 2021 el número global de refugiados y migrantes alcance la cifra de 6.2 millones en todo el mundo, de los cuales 5.3 millones serán residentes en América Latina y el Caribe. Se estima que 3.8 millones necesitarán asistencia humanitaria en el marco del RMRP, esto es, adicional a las necesidades de otras poblaciones que requieren asistencia en el marco de este plan, incluidas las que se encuentran en movimientos pendulares, los retornados colombianos, así como las comunidades de acogida. Vale reiterar que los requerimientos de financiamiento del RMRP 2021 ascienden a 1.440 millones de dólares, con los cuales se estima apoyar 3.3 millones de personas, incluyendo a refugiados, migrantes y miembros de las comunidades de acogida en mayor estado de vulnerabilidad en los 17 países. De forma similar a 2020, las áreas prioritarias de la respuesta se encuentran en los sectores de protección e integración. Sin embargo,
como reflejo del impacto continuo del COVID-19, el RMRP 2021 también incluye un enfoque significativamente mayor en las áreas de salud y seguridad alimentaria y, como dijimos, los apoyos para la integración económica y social, tanto en comunidades de acogida como para los que llegan. Otra observación interesante en esta breve introducción es el aumento del uso de efectivo y de cupones como modalidad para que los socios del RMRP proporcionen la tan necesaria asistencia. De manera que fondos oportunos y flexibles son urgentes para asegurar una rápida implementación de las actividades del plan, para apoyar los programas de los estados en materia de protección e integración y asistencia humanitaria. Es fundamental, por lo tanto, lo reiteramos, el poder apoyar a los estados receptores en la inclusión de esta población en sus programas y políticas nacionales de integración. Como se mencionara, el RMRP 2021 es el resultado de un proceso de consulta muy amplio llevado a cabo en el terreno, involucrando a gobiernos receptores, sociedad civil, comunidades locales, donantes y, por supuesto, a los propios refugiados y migrantes. A nivel regional, este plan de respuesta incluye, como se mencionara, intervenciones en nuevos sectores claves que estarán coliderados por casi 20 organizaciones no gubernamentales, el movimiento de la Cruz Roja o agencias del Sistema de Naciones Unidas. Para terminar, el RMRP 2021 es una muestra de un gran esfuerzo interagencial coordinado y articula con suma claridad los requerimientos financieros correspondientes por país, por sector y por organización. Estamos ante el plan de respuesta más grande del mundo a nivel geográfico, del cual debemos sentirnos muy orgullosos y que es un honor para nosotros el poder contribuir de alguna manera a este esfuerzo hemisférico. Me es muy grato presentar de igual manera ahora a un distinguido panel muy conocedor del tema que nos comentarán sobre la situación de refugiados y migrantes de Venezuela en 2021 en el contexto de la respuesta de la plataforma R4B. En primer lugar, Felipe Muñoz, jefe de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Luis Felipe López Calva, Vice Chair de la Plataforma Regional Colaborativa de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe, la señora Victoria Ward, Directora Regional para Save the Children en América Latina y el Caribe y Secretaria Ejecutiva de la Coalición LAC-RMD, y a Dana Francis, directora de la Oficina de Población, Refugiados y Migración para Europa, el Caribe, perdón, para Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por favor, el señor Felipe Muñoz tiene la palabra. Gracias. Estimado Eduardo, un saludo muy especial desde la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo, en nombre del presidente del banco, Mauricio Claver Carón, de toda el área social y su gerente, Marcelo Cabrol, y de todos los funcionarios, gracias por invitarnos a este proceso. Primero, un saludo especial a las ministras de Canadá, de Perú, y en particular a la canciller Claudia Blum de Colombia, y un saludo afectuoso al alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, y al señor Antonio Vitorino, director general de OIM, lo mismo que a Diego Beltrán y José Samaniego, y a mis colegas panelistas Luis Felipe, Victoria y Dana. Yo creo que aquí las cifras se han dicho y simplemente quisiéramos reiterar
que este es un proceso que sigue creciendo. En los últimos 12 meses, según las cifras de R4B, que lo hace la misma plataforma que hoy está organizando este proceso, se ha incrementado en más de un 22%, a pesar de la pandemia, el movimiento y la salida de los ciudadanos venezolanos hacia los países de la región. Siguen siendo países como Colombia, como Perú, como Chile, Ecuador, Brasil, pero también ciudades como Lima, que hoy cuenta con más de 600 a 700 mil migrantes venezolanos, o Bogotá con 350 mil, o Santiago de Chile con casi 300 mil, o Quito con casi 70 mil, quienes también están haciendo un ejercicio realmente importante y generoso de acogida, por lo cual esta dimensión no solo es una dimensión a nivel nacional, sino a nivel local. Pero no es solo en Sudamérica, en Centroamérica, países como Panamá y Costa Rica también han abierto sus puertas a los migrantes y refugiados venezolanos, y lo propio ha hecho el Caribe en sitios donde también han llegado migrantes como República Dominicana, Trinidad y Tobago, o Guyana, Aruba o Curazao. Es decir, que la primera reflexión que quisiéramos dejar desde el Banco Interamericano de Desarrollo es que este es un tema de carácter regional, pero además de carácter de largo plazo. Y ya que Diego estaba mencionando algunas de las últimas encuestas nos muestran que el proceso no se va a reversar pronto, no solo por la situación, digamos, política al interior de Venezuela, sino por la situación de que muchos de ellos ya están organizados en los sitios y en la recuperación de Venezuela tomará un tiempo, por lo cual este es un proceso de largo plazo. Pero ¿qué nos dice además también las encuestas? Tenemos un ejercicio con 7 países de la región, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú, que lidera y organiza parte del equipo de conocimiento que tenemos en la unidad, donde tomamos el pulso a la escucha social. Y lo que estamos escuchando es que además se está incrementando el proceso de la xenofobia o las manifestaciones xenofóbicas en algunos de los países, a pesar del esfuerzo inmenso que han hecho los gobiernos para la acogida. Comparando entre antes de la pandemia y después de la pandemia, más de un 70% se han incrementado las expresiones de xenofobia hacia los migrantes, sobre todo relacionadas con temas de salud. Es por eso que se hace aún más necesario este esfuerzo de relanzar este plan para el 2021. Queremos reconocer desde el banco y agradecer a los donantes, muy en particular a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea y a varios países europeos que han puesto sus recursos no solo en este plan, sino a través del fondo también del Banco Interamericano de Desarrollo con otros países para ayudar en este proceso de organización. Y creemos que la plataforma se ha convertido en el mejor aliado y apoyo técnico de los gobiernos para canalizar estos recursos en lo que tiene que ver con la emergencia. Quiero reconocer el liderazgo, no solo de Eduardo Stein, sino de Diego Beltrán y José Samaniego, pero también y muy especialmente de más de 158 organizaciones no gubernamentales, internacionales y locales que trabajan, y así nos lo reportan los gobiernos día a día, de manera silenciosa y efectiva en construir una respuesta. Como es obvio, el COVID ha puesto una capa adicional de vulnerabilidad a ello, y es en este marco en que el BID, desde hace 2 años, creó una iniciativa de migración con un fondo no reembolsable de 100 millones de dólares para ayudar a los países receptores. Además, en abril de este año, formalizó la creación de la unidad que yo me honro en liderar desde agosto en el sector social del banco, junto a las áreas de educación, salud, trabajo y género y diversidad, para organizar de manera conjunta una respuesta que nos ha permitido hasta ahora trabajar con los países receptores en 7 operaciones, haciendo un puente entre la labor humanitaria que hacen las organizaciones y la plataforma a una labor de desarrollo y de más largo plazo. Esa es nuestra función y es servir de puente para que las soluciones no sean solamente soluciones de emergencia para migrantes, sino de inclusión efectiva en las políticas públicas de los gobiernos. Es así como estamos trabajando ya en Colombia, en La Guajira, en el área norte, en la inclusión de los migrantes en los programas de agua, o en el sistema de salud para la afiliación, o en mejorar los sistemas de empleo, o con Ecuador en el tema de protección social para incluir a los migrantes en la respuesta, o en Perú para apoyar el maravilloso liderazgo de la Superintendencia de Migraciones con el Registro de Información Migratoria, o en Brasil, y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo en Perú, en Chile, en Belice, en República Dominicana. Tenemos una capacidad de actuar con recursos no reembolsables, que incluye además, tal vez lo más importante, y es a las comunidades receptoras. La segunda posibilidad que tenemos desde el banco es la generación de conocimiento.
Queremos generar conocimiento, sobre todo para no solo mostrar la cara triste de la migración, sino destacar con estudios como los que lanzamos esta semana con una red de centros con más de 15 estudios, con evidencia en 10 países, donde los aportes de migrantes y refugiados son positivos para la economía y lo van a hacer en época de pandemia, en actividades que no compiten con la mano de obra local. Por lo tanto, el BID y la unidad seguirá trabajando en el tema de conocimiento, seguirá trabajando además en el tema de donantes y alianzas para seguir consiguiendo recursos de Estados Unidos, Corea, Finlandia, Japón, Suiza y Unión Europea, a quien agradecemos que nos están ayudando y generando sinergias. Pero además, y para terminar, desde la unidad estamos trabajando con los gobiernos en cooperación técnica, por ejemplo, como el apoyo técnico que con la unidad de integración del BID le estamos dando a Prosur, para el proceso de reapertura de las fronteras, para que esa reapertura entienda y considere la situación compleja en que están los migrantes y además capacitando a los funcionarios públicos, más de 500 el año pasado, en temas de migrantes y refugiados. Para concluir, Eduardo, queremos decir que seguimos requiriendo la ayuda de la cooperación internacional, no solo para este plan en el 2021, sino para el apoyo en los fondos que como el BID tiene para seguir apoyando en el tema de desarrollo. No es solo un tema humanitario, sino un tema de desarrollo de largo plazo, y en eso el BID cumple esa función de puente. Y seguiremos dialogando con los gobiernos para ayudarles en esa labor generosa, pero además la administración actual del banco y todo su directorio, que lo forman los mismos países, tiene este tema dentro de sus prioridades. Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, quiero terminar recordando con un mensaje de apoyo, solidaridad y templanza a los cientos de miles de venezolanos y venezolanas que he conocido y he visto, hombres, mujeres y niños, en estancia en los países o caminando por ellos, y además dentro de Venezuela, con las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales y ONGs que todos los días dan la lucha. De esto se trata este propósito. Acá estamos para ayudarlos, cada uno desde su rol, pero coordinados con el mismo fin. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Felipe. Tiene la palabra Luis Felipe López Calva, Vice Chair de la Plataforma Regional Colaborativa de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Eduardo. Quiero empezar muy, muy brevemente saludando, por supuesto, a las señoras ministras de Canadá, de Perú y de Colombia, que como se ha dicho generosamente han sido parte de este importante evento y por supuesto al director general de la OIM, don Antonio Vitorino, y al alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. A ti, Eduardo Stein, y reconocerte la enorme labor que has hecho en favor de este esfuerzo colectivo que ya comentaremos con más detalle en un momento. Por supuesto, a José Samaniego y Diego Beltrán, mis queridos amigos de ACNUR y de OIM, Diego en su papel ahora de enviado especial del director general de la OIM para refugiados y migrantes de Venezuela. A ti, querido amigo Felipe Muñoz, de la Unidad de Migración del BID, a la señora Victoria Ward, directora regional para Save the Children en América Latina y Caribe, y por supuesto a Dana Francis, directora de la Oficina de Población, Refugiados y Migración para Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Estado en los Estados Unidos. Es de verdad un honor poder participar en esta ceremonia de lanzamiento global de este plan de respuesta. Yo diría que las dos palabras iniciales importantes serían felicidades y la segunda sería gracias. Gracias por este enorme esfuerzo colectivo que hoy se presenta y que ha sido producto de este liderazgo. Es muy simbólico, como se ha mencionado, hacerlo. Además, hoy, que es el día en que celebramos el Día Mundial de los Derechos Humanos. Todos hemos visto cómo ha cambiado ante nuestros ojos el panorama de la movilidad humana en América Latina en los años recientes. Indiscutiblemente, la situación de la migración proveniente de Venezuela se ha convertido en los últimos 5 años en el evento migratorio más importante en nuestra región, que ha cambiado totalmente las tendencias de movilidad humana. Es muy importante decir que esto se ha convertido en un desafío creciente que se está enfrentando de manera coordinada, de manera colectiva, y que requiere de un apoyo mucho más decidido
ya lo está habiendo, pero se requiere en términos de la escala, ya lo mencionaba la señora canciller de Colombia, se requiere un apoyo más decidido desde el punto de vista de los recursos requeridos, porque como bien lo decía Felipe Muñoz, este es un problema no solamente de respuesta de corto plazo, aquí hay una pregunta de cómo se utiliza este patrón de movilidad humana como un mecanismo de desarrollo de largo plazo. Son más de 5 millones de venezolanos y venezolanas que han salido de su país, 85% de ellos están dentro de nuestra región latinoamericana. Sabemos que los países de mayor recepción son Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Hay también países importantes de receptores en el Caribe por la importancia que tienen esos flujos en estos países. El COVID ha añadido, como se ha dicho, una capa de mayor complejidad a todo este problema. Me parece que los testimonios que se mostraron son una muestra muy, muy clara y muy representativa del lado humano tan importante que tiene este fenómeno. Es muy importante decir que para los gobiernos nacionales y locales en la región los retos son enormes. Se debe aprovechar el potencial de desarrollo de estos patrones de migración. Para ello se requiere que las autoridades promuevan la integración socioeconómica y la cohesión social de los migrantes. Es un momento en que el potencial impacto de esta inmigración, que a muchos preocupa, podemos tomarlo como una oportunidad. En la plataforma colaborativa interagencial del Sistema de Naciones Unidas, que es la reciente creación de la reforma del sistema, tenemos una coalición temática específica sobre el tema de la movilidad humana. Como ustedes saben, el co-liderazgo de esta plataforma regional lo compartimos en la CEPAL y en mi papel como director regional del PNUD. Pero esta coalición temática específica la lideran ACNUR, OIM y UNICEF. Pero ahí participan otras agencias y fondos, fondos y programas del sistema, y es un trabajo coordinado en el que queremos precisamente apoyar esta visión de desarrollo de largo plazo. La movilidad humana debe convertirse en una oportunidad no solo para las personas en movimiento, sino para los países y comunidades de origen, tránsito y destino. Esa es la visión que se aporta desde esta coalición temática. También hay que decir que en el contexto de las necesidades actuales y de las oportunidades, el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes de la Plataforma de Coordinación juega un papel fundamental para complementar las respuestas nacionales y los esfuerzos regionales para responder a estos crecientes flujos de personas refugiadas y migrantes. Son 17 los países que forman parte del plan, y se ha avanzado de manera muy importante, pero hay muchísimo trabajo por hacer en adelante. Creo que es una excelente hoja de ruta este plan, y nosotros estamos fuertemente comprometidos. Como PNUD, específicamente como director regional del PNUD, hemos venido reforzando nuestras alianzas con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, con marcos bilaterales de trabajo conjunto, con ACNUR. En el marco de estas alianzas, el PNUD ha trabajado en el desarrollo de una caja de herramientas para incluir aspectos relacionados con la migración en la planeación de desarrollo local y el diseño y pilotaje de una herramienta para hacer seguimiento e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en este contexto. Con la OIT hemos diseñado la Estrategia Regional de Integración Socioeconómica, muy en la línea mencionada por Felipe Muñoz, viendo la migración desde Venezuela como una oportunidad para América Latina y el Caribe, y esto se empezará a implementar en el 2021. Con la OIM, particularmente bajo nuestro marco de cooperación, estamos implementando proyectos de respuesta al impacto socioeconómico del COVID, a la integración de las personas migrantes, específicamente con énfasis en Perú y también en Centroamérica y en El Salvador. Creemos que hoy tenemos una gran oportunidad para renovar nuestro compromiso de seguir trabajando con las autoridades, con los socios multilaterales que juegan un papel central, con la sociedad civil y eventualmente con el sector privado que juega un papel fundamental para apoyar a los países de la región en buscar soluciones de recuperación para enfrentar estos retos
de la situación migratoria y de la pandemia en una recuperación que realmente vea esto como una oportunidad. Le apostamos a la integración socioeconómica de la población venezolana en toda la región para contribuir a la reactivación de las economías en Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Luis Felipe. Tiene ahora la palabra Victoria Ward, directora regional para Save the Children en América Latina y el Caribe. Por favor. Bueno, muchas gracias. La Coalición por la Defensa de las Poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en América Latina y el Caribe, conocida como la Coalición LAC-RMD, agradece a los co-líderes de la plataforma, a José Samaniego y Diego Beltrán y al Dr. Stein, por la invitación a compartir unas palabras en el marco de este lanzamiento de la Respuesta para Migrantes y Refugiados 2021. La coalición es una alianza estratégica de 20 organizaciones de la sociedad civil con cobertura regional en América Latina y el Caribe, que trabajan por la defensa de los derechos de las poblaciones refugiadas, migrantes y desplazadas. La coalición tiene como objetivo principal promover el cumplimiento por parte de los estados de llevar a cabo una respuesta humanitaria efectiva para esta población. La proyección que habrán alrededor de 8 millones de migrantes para finales de 2021 es realmente impactante. Como sociedad civil queremos recordar que si las tendencias siguen iguales a lo que hemos visto hasta la fecha, las mujeres y la niñez continuarán siendo las más vulneradas de esta población. La pandemia ha agudizado las necesidades preexistentes. A medida que las cuarentenas de COVID obligaron a cerrar los refugios para migrantes, las mujeres, las niñas y los migrantes LGBTQ y más se vieron obligados a salir a las calles y se convirtieron en blanco de abusos y explotación. Además, en la frontera, las mujeres y niñas venezolanas están experimentando altas tasas de secuestro y de violencia sexual. Como coalición, queremos agradecer y felicitar a la plataforma R4B por haber generado el espacio de coordinación y articulación necesaria entre los distintos actores para poder afrontar esta crisis humanitaria y en especial para poder elaborar la estrategia RMRP 2021. Recordamos que las organizaciones de la sociedad civil representan el 80% de los miembros de la plataforma regional y un 90% de las actividades reflejadas en el plan se llevarán a cabo por las organizaciones de sociedad civil. Es por ello que vemos necesario asegurar el rol activo de los distintos actores, pero en especial de las organizaciones de la sociedad civil nacional y local. Estas organizaciones son claves para conocer en detalle lo que está pasando en el terreno y entender la mejor forma de implementar las respuestas. Al mismo tiempo, no queremos dejar de mencionar la importancia de asegurar cada vez más la voz y participación de las personas migrantes y refugiados a la hora de diseñar planes y programas de respuesta humanitaria, siendo que su voz y participación orientan el análisis y aseguran el impacto real de las medidas que se pueden llevar a cabo. Por todo lo anteriormente expuesto, desde la coalición nos gustaría destacar tres retos comunes a tener en cuenta en la implementación de la RMP 2021. El primero es seguir fortaleciendo una mirada estratégica común para asegurar que pensamos en forma del famoso nexus entre lo humanitario y desarrollo.
progresando de lo puramente asistencial a estrategias que cada día más están relacionados a la inserción económica, a la protección social y el desarrollo económico de mediano plazo. Un segundo reto consiste en el bajo financiamiento de esta respuesta. Y por ello queremos hacer un llamado para generar acciones conjuntas para lograr un mayor apoyo de parte de los donantes y así llegar a una plena implementación de todo lo planificado. Además, quisiéramos alentar a todos y todas a buscar formas de integrar mejor la respuesta a la población dentro de Venezuela, ya que no se trata de contextos aislados, todo lo contrario, están estrechamente relacionados entre sí. Para terminar, reiteramos nuestro compromiso como sociedad civil con la respuesta a la crisis de migración desde Venezuela, poniendo a disposición nuestro apoyo, experiencia, conocimiento y compromiso para seguir trabajando en forma conjunta por el bienestar y los derechos de las personas más afectadas por esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Tiene ahora la palabra Dana Francis, que es la directora de la Oficina de Población, Refugiados y Migración para Europa, Asia Central y las Américas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por favor, Dana. Gracias, Eduardo. Y muy buenos días a todos y todas. En nombre de los Estados Unidos, es un placer estar con todos ustedes hoy en el lanzamiento del RMRP 2021. Agradecemos el liderazgo continuo del ACNUR y OIM para mejorar las vidas de los casi 5.5 millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de Venezuela. Quisiera reconocer al Alto Comisionado Filippo Grandi, al Director General Antonio Vitorino, al Representante Especial Conjunto Eduardo Stein, al Director Regional José Samaniego y al Enviado Especial Diego Beltrán por su compromiso y esfuerzo en la respuesta regional para refugiados y migrantes venezolanos. A medida que la pandemia de COVID-19 continúa afectando de manera desproporcionada a las personas en situaciones vulnerables, incluyendo los venezolanos dentro de Venezuela y en toda la región, agradecemos a nuestros socios de la plataforma por reforzar el apoyo en países donde los refugiados y solicitantes de asilo tienen acceso limitado a derechos y servicios públicos, incluyendo a través del alojamiento de emergencia, asistencia sanitaria e iniciativas basadas en dinero en efectivo. Apreciamos especialmente sus esfuerzos en ampliar y adaptar programas de asistencia como se vio reflejado en la revisión del RMRP 2020 y el Plan Global de Respuesta Humanitaria para el COVID-19 publicados en la primavera. Los Estados Unidos tienen un firme compromiso en brindar ayuda a los venezolanos dentro de Venezuela, a los venezolanos desplazados en la región y a sus comunidades receptores. Desde el 2017, los Estados Unidos ha proporcionado más de $1,000 millones en asistencia humanitaria dentro de Venezuela y a lo largo de la región.
Si bien COVID-19 ha profundizado las necesidades humanitarias, algunos de los desafíos planteados por la pandemia pueden convertirse en oportunidades, incluyendo la promoción de la inclusión socioeconómica de los venezolanos a medida que los países receptores reabren sus economías. Ayer, en una visita de monitoreo virtual a Brasil, tuve la oportunidad de presenciar el impresionante trabajo que están realizando nuestros socios, tanto organizaciones internacionales y no gubernamentales, a pesar de los retos, incluyendo facilitar la integración de los venezolanos a través de la revalidación y reconocimiento de títulos académicos, un factor vital en acceder al empleo y medios de vida. Mirando hacia el 2021, además de continuar atendiendo a las necesidades inmediatas de los venezolanos con ayuda humanitaria esencial, los Estados Unidos sigue abogando por el estatus legal de los venezolanos, la integración local, el acceso a la educación, el empleo, la protección y la cohesión social para reducir tensiones dentro de las comunidades de acogida y promover la autosuficiencia de los venezolanos. Los Estados Unidos también continuará abogando por una mayor coordinación y responsabilidad compartida en la respuesta humanitaria. Esto incluye nuestra participación en foros internacionales y regionales sobre la situación de Venezuela, como el proceso de Quito, en el que nos sentimos orgullosos de participar como amigo, y en el que recientemente varios de nuestros expertos interagenciales han participado en los diversos grupos de trabajo técnicos. Los Estados Unidos también planea identificar oportunidades adicionales para facilitar la participación de los donantes, tanto en el RMRP como en el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela, para afianzar contribuciones financieras que lleguen tanto a los venezolanos que atraviesan la crisis en Venezuela, como a los que se encuentran desplazados en países vecinos. La restauración de la democracia en Venezuela es fundamental para asegurar que se satisfagan las necesidades y los derechos básicos de los venezolanos en Venezuela, así como para abordar las dificultades económicas y sociales que obligan a los venezolanos a huir de sus hogares. También apoyamos la organización de un evento de seguimiento a la conferencia de donantes del 26 de mayo pasado, en el que Canadá servirá como anfitrión. Cuentan con nuestro apoyo para este y otros eventos que buscan promover mayores contribuciones y una división equilibrada de las responsabilidades financieras a nivel internacional para garantizar que la respuesta humanitaria regional y dentro de Venezuela cuenten con el financiamiento adecuado. Mis colegas en Washington, así como nuestros coordinadores regionales para refugiados en Bogotá, Panamá, Quito y la Ciudad de México, seguimos comprometidos con avanzar
las políticas humanitarias de los Estados Unidos para brindar ayuda y protección a los más vulnerables. Esperamos continuar colaborando con los miembros de la plataforma regional para lograr la respuesta más integral y eficaz posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dana. Gracias también a Victoria, a Luis Felipe y a Felipe por sus extraordinariamente fecundas y muy precisas contribuciones. Damos paso entonces ahora a la siguiente parte del programa, que será ya un intercambio de los panelistas con preguntas formuladas por, no sé cómo hacerlo, pero más de 1,200 personas que se han conectado a esta videotransmisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Para simplificar lo que tú mencionas, el número impresionante de participantes y también en aras del tiempo, vamos a hacer con José dos preguntas un poco de carácter más general que nos han pasado y que tiene que ver, por un lado, con la inclusión de los refugiados inmigrantes de Venezuela en los planes nacionales, particularmente en el contexto del COVID-19, como se ve del lado de los panelistas esta necesidad, pero también cómo se hace viable esto, sobre todo quienes están del lado del gobierno o han estado también pueden comentar. Esto sería una pregunta, tal vez José hace la segunda, así cada panelista puede cerrar con un comentario sobre ambas preguntas. Muy bien, bueno, creo que de todas las presentaciones queda muy claro que estamos en un contexto extremadamente complicado, en el cual, además de la situación humanitaria, el continuo flujo de personas, se suma la crisis económica y fuertes tensiones a nivel comunitario. Tal vez la pregunta que quisiéramos hacer es, desde su perspectiva, ¿en qué aspectos, cómo se puede considerar la presencia de refugiados e inmigrantes como un valor agregado para las comunidades? Pongámonos en los zapatos de un alcalde, de un vecino, cómo verdaderamente poner en evidencia el valor agregado y la oportunidad que constituye este ingreso de personas venezolanas. Y la segunda es relacionada y es muy similar a la que puso Diego, de qué manera la comunidad internacional puede apoyar, no únicamente con recursos, pero también en todos los esfuerzos que podría hacer para justamente aliviar las tensiones existentes. Muchísimas gracias. Si les parece, podríamos comenzar en orden inverso de las presentaciones, eventualmente con Dana, si te parece. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, si me permiten, voy a hablar en inglés. Con respecto a la primera pregunta sobre el valor añadido que los refugiados y los migrantes pueden traer a sus comunidades, me gustaría comenzar por reconocer la recepción tremenda que estos países le han dado a los venezolanos. Realmente creo que es extraordinario cómo han sido acogidos en estos países y en estas comunidades. Yo sí creo que los refugiados y los inmigrantes traen habilidades, en particular un deseo, un incentivo para crear una mejor vida para ellos mismos y sus familias. Están muy propensos a trabajar y a contribuir en estas comunidades. Y también traen diversidad, que es algo bueno por sí mismo. Para responder a la segunda pregunta de cómo la comunidad internacional puede contribuir, no solamente en dinero, pero de otras maneras, yo diría que ya que tenemos
la visa de trabajar en otras partes del mundo, podemos contribuir con nuestras mejores prácticas, nuestros aspectos técnicos, nuestra experticia y lo que hemos visto en términos de crear asilos, albergues, el tema de la violencia de género y todos otros aspectos de este tipo. Estamos contentos de poder contribuir de nuestras experiencias en otras partes del mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dana. Si les parece, podríamos pasar a Victoria. Gracias. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta que del participante sobre los retos de involucrar a la población migrante y refugiada en el diseño de los mismos programas. Y obviamente es un reto en la pandemia, pero al mismo tiempo tenemos que verlo como una oportunidad. Por ejemplo, hemos podido hacer una reunión virtual de jóvenes migrantes y refugiados para hablar con los representantes de los gobiernos del proceso de Quito. Hace un mes y medio se organizó. Y hay tecnologías que estamos utilizando para tratar deben traer la voz de las comunidades a los tomadores de decisiones. Eso creo que tenemos que buscar maneras creativas de hacerlo y no poner más en riesgo a esas poblaciones. Pero sí los estamos encontrando y creo que con creatividad, si se abren los espacios y hemos visto mucha apertura de los gobiernos en la región y de los gobiernos internacionales de abrir esos espacios. En cuanto a la segunda pregunta relacionado con cómo hacer que las poblaciones a nivel de la región empiezan a entender que puede ser un factor que contribuye al desarrollo económico de sus países, aceptar a la población migrante. Creo que muchos a niveles de político lo han entendido, a niveles de tomadores de decisión, pero hay que haber una campaña en cada país para convencer a la población, al público. Y muchas veces eso se hace en poner cara a las personas que están allí, a ver los venezolanos que ya están contribuyendo al éxito económico de los países y tratar de visibilizar esa contribución económica que definitivamente ya lo están teniendo. Entonces voy a cerrar de allí para permitir que los otros tienen tiempo a responder. Muchísimas gracias, Victoria. Te pasamos la palabra a Luis Felipe desde la perspectiva de Naciones Unidas. ¿Cuál es tu opinión sobre los dos temas, inclusión en programas y toda la cuestión de inclusión en comunidades? Muchísimas gracias. Empezaría con una afirmación que si revisamos la historia económica de nuestra región y la historia económica mundial, algunos de los periodos más exitosos de desarrollo económico en países concretos se han dado concretamente después o en conjunto con importantes olas migratorias, de inmigración. Podemos aprender de esa historia y podemos ver claramente que las personas que vienen eligen moverse hacia otros lugares, vienen con ganas de contribuir, con ganas de trabajar, traen complementariedad desde el punto de vista de sus habilidades. Y lo que tenemos que hacer como comunidad internacional y apoyando a los gobiernos y a las sociedades locales es precisamente crear las condiciones para la inserción económica y social. ¿Cómo? Desde el punto de vista económico, creo que es súper importante crear las condiciones físicas de infraestructura para recuperar el crecimiento económico. Aquí no estoy hablando de la parte de corto plazo, obvia y muy importante, que es la parte humanitaria. Estoy hablando de la parte más del vínculo con esta potencial oportunidad de desarrollo, crear las condiciones de capital físico para poder reiniciar un periodo de crecimiento económico, aprovechando todo ese capital humano que llega, y crear las condiciones, como probablemente
Felipe Muñoz también lo mencionará, porque él trabajó en esto, en el caso de Colombia, tiene experiencia concreta de cómo crear, atraer a todos los sectores, incluyendo de manera muy importante al sector privado, para generar actividad económica, generar empleo. Yo creo que eso es muy importante y eso ayuda a la inserción social. ¿Por qué? Porque entonces la oportunidad se manifiesta. Y yo creo que como comunidad internacional lo estamos ya haciendo, pero tenemos que seguirlo haciendo, crear espacios de cohesión social, espacios de diálogo, espacios de encuentro y espacios en donde precisamente se eliminen los potenciales prejuicios y xenofobia y donde se alimente esta idea de que en realidad son comunidades que se enriquecen. Ahí me quedaría. Muchísimas gracias, Luis Felipe, y coincidimos completamente en la referencia a la perspectiva histórica sobre la oportunidad que ha representado para todos nuestros países la llegada de gente de otros países o de otros continentes. Quisiera pasar la palabra a Felipe, un poco desde su perspectiva de champion, tanto en la respuesta nacional como ahora también encabezando uno de los principales mecanismos de apoyo financiero a los países de la región. Felipe, por favor, si nos puedes dar tus comentarios sobre los dos temas, el uno de políticas nacionales y el segundo, el tema de la inserción en las comunidades. Yo creería que es vital hacer ejercicio de evidencia para que esto pase del discurso a los hechos reales y a los ejemplos prácticos. Por eso es que desde la unidad de migración quiero invitarlos a todos a que revisen lo que acabamos de lanzar con la red de centros, con nuestros investigadores e investigadoras de toda la región, donde hay evidencia práctica de, por ejemplo, en un proceso masivo de regularización como se hizo en Colombia, no hay unos efectos grandes de afectación al mercado laboral. No quiere decir que no existan, pero no son efectos, digamos, y son efectos que se pueden mitigar. O los propios estudios como el que hay en Perú, que también es hecho por investigadores nuestros de la unidad, o estudios, por lo tanto yo creo que esto hay que llenarlo de evidencia para que no solo quede como un discurso, para que no solo quede como un wishful thinking, sino que realmente la evidencia muestra, como lo ha mostrado en muchos sitios del mundo, que la migración en la medida en que los gobiernos tomen las decisiones, y para eso estamos acá, para apoyarlos desde el banco, puedan hacer de ese ejercicio un proceso positivo. Y tal vez rescatar lo que acaba de decir José, y es la vinculación del sector privado. La ventaja que tenemos en el banco es no solo tener una área pública que trabaja con los gobiernos, sino Bid Invest, que es la área privada que le presta a los empresarios. Por lo cual también estamos avanzando en trabajo conjunto con Bid Invest y con gente que tiene plataformas como la de Tent, que todos ustedes conocen, de cómo vincular al sector privado en el proceso de la respuesta. Sobre el tema de incluir a los migrantes y refugiados en los temas de salud, creo que hay que pasar de la discusión puntual al proceso de afiliación. Y esto es lo que hemos venido promoviendo con los gobiernos, y es así como agradecerle al directorio del banco, a todos los países que allí están, porque aprobaron hace 8 días una operación donde Colombia tomó un préstamo para mejorar su sistema de salud, y por incluir a los migrantes que se puedan afiliar, recibió recursos no reembolsables del fondo que tiene el Banco Interamericano. O lo propio como lo estamos haciendo en Ecuador y en otros países. Yo creo que claramente el tema de la vacuna es un tema complejo, es un tema difícil, el sector salud está trabajando en apoyo a los países, son decisiones más de los países, pero lo que queremos promover apoyando a los países es cómo se pueden vincular de manera un poco más permanente estos beneficios, porque además hay costos adicionales para los países en atender esto caso por caso. Cada circunstancia es diferente con cada país, tocará trabajar de manera específica. Nosotros trabajamos par y por los gobiernos, pero con la idea clara de que esto tiene que ser de largo plazo. Diego, por lo tanto, y José, aquí lo que vamos a promover desde la unidad es trabajo con los gobiernos, pero sobre todo evidencia y conocimiento para demostrar que la integración de los migrantes puede ser beneficiosa económicamente para las sociedades. Muchísimas gracias a todas, a todos los panelistas. La diversidad y profundidad de comentarios nos ayuda mucho para poder ir cerrando este lanzamiento. Creo que hemos podido hacer justicia al esfuerzo de las colegas, los colegas que han estado en más de 158 organizaciones trabajando
denodadamente en el terreno para poder llevar a cabo este plan regional de respuesta a refugiados e inmigrantes. Y de igual manera a los esfuerzos de los gobiernos receptores y todas las organizaciones que participan en la plataforma. Creo que hemos tenido una diversidad muy importante, distintos ángulos, y se ha podido mostrar en el lanzamiento de este plan regional sus características y la importancia vital humanitaria que representa para el año entrante el apoyo al RMRP. De tal manera que los dejaría con Eduardo Stein para que nos diera unas palabras de cierre y pudiéramos ya culminar esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Me toca la desafortunada función de correr el telón para cerrar esta maravillosa oportunidad de intercambios. Quisiera hacerlo al menos en tres registros. Uno de carácter estratégico, reconociendo nuevamente la fecundidad extraordinaria de las contribuciones de todos los actores, actrices de este esfuerzo de solidaridad y de trabajo conjunto a nivel hemisférico, y también desde un registro más personal, la confianza con la que me han distinguido tanto el director general de OIM, Antonio Vitorino, como el alto comisionado para refugiados de Naciones Unidas, Filippo Grandi. Pero en particular quiero reconocer aquí y agradecer la extraordinaria apertura y también fecundidad de trabajo con que me han premiado y distinguido José Samaniego y Diego Beltrán. Ha sido en verdad una ventana a una región extraordinariamente problematizada, pero también extraordinariamente generosa. Y me atrevería a decir en estas líneas de cierre que América Latina no volverá a ser la misma por esta conjunción de dinámicas internas en la búsqueda de mejores condiciones de vida para nuestras propias poblaciones en todos los países del área. Y no puedo sino recordar la Carta de Jamaica que Simón Bolívar escribiera en 1815, en donde reflejaba una visión de una América Latina unida, pero atada desafortunadamente en sus condiciones de entonces a una serie de guerras militares de independencia que requerían no solamente la capacidad de fuego necesaria, sino también una visión estratégica que hoy, impuesta por retos diferentes, por una dinámica que sufre la pandemia a nivel mundial, tiene sobre todo la oportunidad de reconocer en esta fecunda posibilidad de futuro que la migración forzada venezolana está permitiéndonos en los esfuerzos de atención valorar en esa visión de futuro. Nos decía Filippo Grandi en sus palabras introductorias que la pandemia sí discrimina, y cada una de las 158 organizaciones, las agencias, los gobiernos y las comunidades de acogida, junto con las personas que se han visto forzadas a dejar su país, nos han ido poniendo minuto a minuto un inmenso pizarrón de aprendizaje sobre nuestra propia historia contemporánea y sobre toda la interfecundación posible a la que podemos seguir aspirando y trabajando en lo concreto, como nos decía Victoria Ward en sus palabras, con una
mirada estratégica que vincule la asistencia humanitaria, asistencialista en cierta medida, con el desarrollo integral y a nivel de financiamiento, las palabras reiteradas desde varios ángulos por un apoyo financiero y técnico necesario. Y es en esta mirada de futuro en donde reiteramos los agradecimientos a todas las participaciones esforzadas que han sido un ejemplo de buenas prácticas que hemos podido ir compartiendo. Mil gracias a todas y a todos por su participación hoy, pero sobre todo por su voluntad de seguir trabajando en conjunto para enfrentar los desafíos que quedan adelante. Muchas gracias. Algo está pasando y no está bien. Pensando que esto a mí jamás me pasará y pasará. Cada quien probablemente en su momento olvidará. Piénsalo bien. Más allá del miedo y el egoísmo, creer. Quizás pensar en alguien más que en ti o en mí. Y abrirnos más a un mundo sin temores y con algo de dolor. Nada muere, nada acaba, todo se transforma. Rueda con tu mano esa nube gris y azul. No hay minutos, horas ni segundos que tú puedas medir. Lo único que importa y nunca acabará es mi amor por ti. Y has cambiado. La casualidad no existe, todo pasa por un porqué. Atrévete. Algo está pasando y no está bien. Pensando que esto a mí jamás me pasará. Y pasará. Y pasará.
If you had to leave your country today, what would you bring with you in your backpack? How would you fit your whole life in there? Toda mi vida poner en esa maleta y es básicamente pensar en eso, ¿verdad? Así que es primero muy extraño y muy difícil decidir eso. I'll probably take my documents because to start a new life somewhere you need documents. Y tratar de llevarme la mayor cantidad de documentos que puedan probar todo lo que tú has hecho en tu país, sea estudios académicos. This is a reality for hundreds of people that every day, even in the middle of a global crisis, have to leave their lives behind in order to find better opportunities or to run away from a place that is not safe for them anymore. Like that, with just a backpack. Hello everyone, and welcome to the second episode where we'll understand how a crisis like the one we are currently facing can teach us that despite the frontiers that separate us physically, we are always connected and we need each other. Even before the pandemic hit us all at once, we've seen that in recent years, there have been demonstrations of discrimination and xenophobia in the region, ranging from public pronouncements against the arrival of refugees or migrants to situations of escalating violence. But what is behind these gestures of rejection? Xenophobia is generally understood as a fear of foreigners. It originates from the irrational fear of the effect that the presence of a foreign person may have on our environment. Some consider this a threat to the culture, the economy, or the opportunities of the receiving country, and even attributing social problems such as the crime rate, general insecurity, or the lack of employment opportunities to their arrival. All these fears are unsupported because as we've seen lately in this time of quarantine, people from other countries can very much contribute to the growth of the economy in our communities, help diversify and enrich our cultures, and contribute with the professional skills to the development of our communities. Sometimes, however, xenophobia is presented not only as a rejection of the foreigner, but as a rejection of foreigners in vulnerable conditions. Like you, refugees and migrants have the need of protection. They have dreams, hopes, families, and reasons to be looking for their place in the world. And even more important, they have the same rights as anyone to achieve them. So, if you were the one who had to leave your country, how would you like to be received? Siempre creo que debe haber como una mano amiga o una mano que les ayude a estas personas. Cuando llegué a Lima, por supuesto, tuve el apoyo maravilloso de muchas personas que ya me conocían y nunca me sentí solo, nunca me he sentido solo. Y tengo que agradecérselo muchísimo a las personas con las que he contado acá. Ella era Charin Chinguanchi y más tuco rurana, trabana que ella saliera. Chuma dice que Chinguanchi, el inche me cambie, guanyunay. Y más accidente de chivigua, no pasa nada. Y cuando alguien y arenanche, reflexionanche, y yudarisha, y cuando chungui, y cuando nyuishka selva y caiga. There are many initiatives and people who, instead of enclosing themselves in prejudice, open the doors to welcome refugees and migrants. Like Marta Duque, a Colombian with a heart of gold who transformed her own house into a shelter for Venezuelans. Todo comenzó por un acto o una acción de humanidad para ayudar un día a unas personas que estaban en la calle, un grupo de personas, de mujeres, hombres y niños, sobre todo por la parte de los niños, pues mi corazón vio que necesitaban una mano y yo dije, no podemos dejarlos en la calle. Así fue que comenzó esta historia, ya hace 3 años y medio, que nos disculpen por la inhumanidad, que nos disculpen porque sabemos que es tener frío, hambre o sed y que nadie le brinde a uno una ayuda. A mí siempre me ha gustado liderar y ayudar a los que no pueden defenderse por sí solos. She currently hosts up to 100 people, including children, offering them food and housing at least for one night,
so they can recharge their energy before continuing their journey. The feelings of xenophobia and discrimination limit us and negatively affect our societies because they do not allow us to guarantee the rights and respect the dignity of the people who leave their places of origin. So, the next time you meet a refugee or a migrant, remember this. Imagine what they carry in their backpack and all they have gone through to be able to stand there, right in front of you. Welcome them and join the change.